Olha a chegada. Alex bateu! Gol! Contreras. Lance bom para a seleção chilena. Perigo. Fábio Bilica está lá na marcação. Fez o corte. A bola sobrou para o Pizarro. Bateu! Pizarro, número 1. Héctor Tapia. Meléndez. Cuando observamos el gol de Reasco. Con tanto se abría el partido. Ecuador. Y el tiro penal que va a transformar Héctor Tapia en el empate a 1. Convierte este en el minuto 90. Segundo gol del delantero para la victoria chilena. Venezuela que también a esa altura tenía buenos jugadores, pero sufre con este gol de Tapia en el final del primer tiempo. Y con el 1-0 todo iba a ser para el equipo chileno. Llegará el segundo gol del partido, lo marca Neira. Recuperación y este buen pase de Maldonado. Llega esta jugada para que, tras el rebote en el arquero, tras el remate de Pizarro. Olha o Moser ali, batalhando pela bola com o Gustavinho, a bola vai sobrar para o Alex. Chega o Moser, toca para o Ronaldinho, pode sair o gol brasileiro! Vamos ver o Ronaldinho agora, tem o Adriano mais atrás, ele vai para a área, levantamento, o lance é bom! Van a llegar los goles de León Muñoz. La proyección. Más sorpresas con este gran gol de León Muñoz. El segundo de él. Con Chile jugado en ataque, Colombia iba a hacer su juego. Muñoz. Tercer gol de delantero, tercer gol de Colombia. Colombiano de fútbol. Y el partido se iba a poner 4-0. Un buen remate de Quintana. El quinto gol colombiano lo va a marcar Meyer Candelo. De esta manera, la pisa con una, se la lleva con el otro. Define el gol de Gutiérrez. El partido iba a terminar 5-1. Con este resultado, Chile dependía de lo que sucediera en la última. O baiano está passando lá pela direita. É para ele a bola. Chegou, mandou para dentro. Olha o gol! Vamos ver agora esta saída brasileira que pode ser boa. Valei e Lucas abertos. Recebendo lá o Lucas. Vai para cima do Vielma. Cortou, bateu! Pé direito. Quizás sorpresa, pero es que ha mejorado bastante Venezuela. Le ganó Ecuador 4-2, el primer gol Rojas de cabeza para el equipo venezolano. Buen trabajo del técnico Pastoriza, evidentemente, que con el correr del tiempo se ha ido afirmando. El segundo, García, anota para Venezuela. El tercero para Venezuela, que fue más que Ecuador, ¿eh? Jorge Rojas, desde fuera del área. Este cabezazo, el cuarto, Arango, para el 4-0. Por amor propio, descuenta Ecuador, Goroso, desde lejos, y luego Caviedes, que por fin apareció para este definitivo. Ele empurra, empurra, siempre allí en la grande área. Saiu o goleiro! Gol! Álvaro! Chile está torcendo para o Brasil tomar una goleada na Colômbia para ele ficar con la vaga. Olha o Ronaldinho, olha o gol! Tanto faz o Brasil ficar em primeiro como em segundo. Sexta-feira ele se enfrenta. O Bandeira deu posição legal. Olha a chegada brasileira. O Alex vai arrumar para dentro. Ele buscava o Lucas. Olha o Lucas. Recebeu do Alex. Foi para a área. Levantou do outro lado. Olha o toque de cabeça. Gol! Essa bola vem para o Atílson. Sai do primeiro. Toca para o Lucas. Na frente para o Atílson. O lance é bom. Chegou inteiro para dentro. Olha o desvio. Gol! Atílson! Marcos Paulo está mais atrás.
Adriano recebe, pode bater pro gol! Aproveita para meter um olé. Atirson está querendo bater pro gol. Atirson arrisca, olha o goleiro, olha o gol, olha o gol! Gol! Ronaldinho para bater, botou lá dentro! Brasil. Vamos ver o Ronaldinho, torcedor aqui de Londrina, pode ver o gol do Ronaldinho, seria o nono gol da seleção brasileira, pé direito, bateu! Gol! Araújo, deu rebote, a chance é boa, e o gol! Gol! A bola passou pelo Rojas. Calejas vai puxar o contra-ataque uruguaio. Franco pelo meio, no comando de ataque. Varela abriu para ficar lá pela ponta direita. É para o Franco, não tem impedimento. Saiu o goleiro, bateu, tá lá dentro. Gol! Já quando estuvo vino verde, não? Não quedou nada. Bueno, acá creo que viene gol de Paraguay, eh. Abre esta Candia. Le va a pegar. Entra Candia y es el gol paraguayo. No va a venir el centro todavía. ¿Por dónde se estará moviendo Cufré? Dutcher tiene ganas de meter el centro. ¿Por dónde estará Cufré? Aquí aparece Cufré y el empate de la Argentina. La tercera. El centro viene pasadito, llega Placente. Y ahí está el gol. La tenía muy bien allí Biagini. Aymar para Biagini y aquí está el tercero. A ver la definición de Leo. Aquí está Biagini, Biagini. E a Argentina que se ponha 3-1. Candiá recebeu pela esquerda e cruzou para Cuevas, marcar sem goleiro. Ramírez bateu forte e fez Paraguai 2-0. Ainda no primeiro tempo, Roger Suárez aproveitou a falha da zaga paraguaia e rolou para Gutierrez diminuir. Já nos acréscimos, Ramírez entrou pela esquerda e tocou para Paredes fechar o placar. Paraguai 3, Bolívia 1. Ahora y Nostroza, la cambió Nostroza, va a llegar por allí Cordero, este es Cordero, Dutcher que no quería dejarlo, lo buscan a Pizarro, ahí no me gusta, Pizarro, el gol de Perú, no me gusta te dije, está ganando Perú 1-0, está Cufré en el área, siempre está Cufré, yo confío en Cufré, lo van a buscar a Cufré, Cufré, gol, gol de la Argentina. Santa Cruz opened up the scoring in the 39th minute, banging home the rebound to give the Paraguayans a 1-0 lead. But it couldn't keep Pizarro from equalizing 10 minutes after the break. Werder Bremen striker put home his second to give Peru the advantage on the hour mark. But 3 minutes later, Bayern Munich's prodigal son would have an answer. Good ball in here. Goal! With the score tied at 3, Pizarro would have the last lap, knocking in the half. Sacando en esta jugada. Allí a Comas. Claro. Aymar que mete el centro. La viene sacando Lembo. ¡Oh, gol! ¡Gol! 1-0. Le va a tirar el palo izquierdo del arquero. Palo izquierdo del arquero. Va Olivera, va Olivera, Olivera. Al derecho. Y gol de Uruguay. Está en uno. El Cucho está jugando más al medio. Atención con Coelho. ¡Coelho! ¡Qué golazo! Está ganando Uruguay 2-1. Pero Chile iba a sacar el plus extra para ganar el partido. Gutiérrez con un gran gol. De esta manera, Coelho. Y el partido que se... Más chances para Chile.
llegará este gran gol de Tapia. Usted lo tenía. El cuarto gol va a llegar por intermedio de Ríos. Después de esta jugada de Tapia. La chance para el conjunto chileno. Núñez, Pizarro. Y el partido. Perigo, Riquelme tenta bater ali na entrada. Sobrou, bateu! Gol! Olha a sobra do Edu, lance é bom, vai tocar mais atrás. Recebe Alex. Fez o corte no primeiro, ajeitou por cobertura! Que golaço! Gol! E Fabiano rolou pro Alex. O Edu tá lá pela direita, pode rolar para ele. Olha o segundo do Brasil! Gol! Bola para a área, perigo, desvio, gol! Olha o Brasil. Levantamento para a área, o desvio, gol! Olha o Ronaldinho batendo, gol! Não chegava o curso, sacava Coelho para entrar Scaloni, golaço! Busca Mesera, será el segundo, sigue Scaloni, será el segundo, aquí está Scaloni, el toque para Aymar, gol, 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 Mesera. El toque de Pablito Aymar, Riquetti, la pone adentro para Saviola, dije que Saviola, partido liquidado, ese es el gol Saviola, ¿no? Saviola, Mesera, gol, gol. El antecedente del primer partido del campeonato, 1-1. Aquí la cosa iba a ser diferente. Tapia marcaba el primer gol del partido y que iba a tener en Atkinson este gol del empate. Silencio porque el que hace el gol es Ronaldinho Gaúcho. Baiano se encargará de convertir el tercer y último gol del partido. Lindo zurdazo. Con mucha comba. Ya recibió Núñez. Ya la baja Gutiérrez. Otra vez para Núñez. Guarda con ese Gutiérrez. Tello. No dejen venir a Tello. Marca Riquetti. Tello. Mirá que da. Rebote, Navia y gol de Chile. Gol de Chile, Navia. Chile que está. Já teve o campeonato italiano, vai ter os gols daqui a pouquinho. Lançamento, olha o gol do Brasil. Gol! Lançamento longo para a seleção uruguaia. Risso invadiu, bateu pro gol. Coelho, mas o jogo melhora bastante, chega o Uruguai, perigou, bateu, gol! Dentro da grande área, tentar fazer um gol para o Brasil nesse final de partida. Cruzamento é bom, gol! Do Fábio Júnior para o